Tenemos para Cuellar 10 puntos y tenemos para el Tucumano 9 puntos. Tiene un total de 40 a 36. 4 puntos para Cuellar, que está ganando claramente la pelea. Nos quedamos hasta que termine la pelea. Está todo en orden. Por supuesto que nos quedamos acá en De Anfunes. Buscando Cuellar con el 1-2. Estamos en el quinto round del combate. Todavía no entramos en la segunda mitad. Quería levantar con ese uppercut de mano izquierda Cuellar. Si no cambia a tiempo su estrategia, si no hay un giro de 180 grados, se le va a hacer muy cuesta arriba la pelea al tucumano. Y si está bien físicamente, por ahí está esperando la segunda parte de la pelea, trata de bancar a lo mejor a Cuellar en esta primer parte de la pelea. Pero bueno, hay que verlo así, así. Llegó Juárez. Creo que siente la mano un poco Cuellar por momento cuando lo tocan, ¿eh? Porque la mano la acusa a Cuellar. Hay un ritmo, por momentos, infernal de Cuellar. Cuando acelera, ahora por momentos se toma respiros. Esto pasó en las dos, tres primeras vueltas. Llegó ahora. Muy bien Juárez con esa izquierda abierta. De contra. Busca Cuellar, sin embargo. Ni se dio por enterado. Quiere desbordar, quiere quebrar. Lo está midiendo con la derecha. Salió como pudo Juárez. Golpe abajo de nuevo. Y va a haber descuento seguramente. Golpe abajo de Cuellar. Clarito fue. Este es izquierda. Pero fue mucho más abajo que el anterior. Sí. Porque el anterior fue sobre el cinturón. Este golpe es más abajo, ya obviamente que es distinto. Ya es la segunda vez. Es para la reiteración de un punto, ¿no? ¿Está bien? Va a haber descuento de un punto, seguramente. ¿Está bien? ¿Qué te da? Acá. Ahí está. Y el punto de descuento en el quinto round para Cuellar. Es correcto. Bien, el señor editor. Sale a buscar Cuellar. Trata de emparejar con ese minuto, con ese mejor punto, mejor dicho, punto que le descontaron. Izquierda y derecha. No responde Juárez. Lo está moviendo, buscando abajo y arriba Cuellar. Con un atraque tremendo. No lo soporta Juárez. No está bien Juárez. Izquierda y derecha. Lo levanta con uppercut. Es todo de Cuellar. Vení, vení, le dice el tucumano, pero no responde. Esto de vení, vení no es de guapo, porque estás perdiendo la pelea. No sirve de nada. ¿Qué, le aguantamos la mano? Hay que ir a buscar, hay que tratar de responder. Silencio los dos, ¿eh? Se están hablando. Rosa Vaca le llama la atención a los dos. Provocación va, provocación viene. Pero es Cuellar el que domina. Es que Cuellar el que ha trabajado más allá del punto de descuento. Tiene una condición física Cuellar impecable. Ni siquiera se lo nota con la boca abierta o cansado en una demostración de un ataque tenaz. A pesar de que quizá no tuvo golpes tan claros, pero marcó la diferencia. Hay que tener en cuenta el punto de descuento que sufrió por golpe bajo. Se termina el quinto round. Derecha de Juárez. La más clara de la vuelta para él. Y otra izquierda para frenarlo. Responde Cuellar. El 1-2. El pito. Tiempo, dice Rosa Vaca. El puntaje de este quinto round. Sí, 10 para Cuellar, 9 para el tucumano. Tenemos 50 a 48, perdón. ¿A 48 dije bien? No, perdón. A 45, ahora sí. Pero atención que hay un punto de descuento. Lo ponemos acá, menos 1. Al final lo descontamos. Que hacer Juárez para cambiar la historia? Creo que animarse a pelear un poco, creo que tendría que pelear un poco, capaz que lo hace, pero capaz que estos golpes abajo, no sé, hay que estar muy bien de aire para bancar esto. Segundos ahora sería afuera. El peso de la pelea tendría que comenzar a hacer de aquí en adelante, que va a estar en la mitad de la pelea. Box. Sexto round de la pelea.
Nos metemos en el sexto capítulo. Clara ventaja para Cuellar, a pesar que sufrió un punto de descuento en la vuelta anterior por golpe bajo. Vale la pena reiterarlo, la mayor cantidad de golpes, la mayor velocidad de Cuellar marcaron claras diferencias en la pelea, en el combate. Por momentos se queda Cuellar para ver si Juárez toma la iniciativa. Y no lo hace el tucumano. Le cede terreno, iniciativa. Con claras ventajas puede manejar a su gusto y piacere los tiempos de la pelea Cuellar. Y lo está haciendo. Pensante, inteligente, sin arriesgar ahora. Llegando con la izquierda del pecho y luego con la derecha. Si no es ahora, ¿cuándo va a arriesgar el tucumano? En la medida que Cuellar no trabaja, la pelea se para. Eso está claro. Sí, no hay duda. Bueno, ahí está tomando la iniciativa. Va al frente, pero con muy pocos golpes. Claro, no tiene la variedad ni la velocidad que tiene Cuellar. Poca convicción. Va a con cinturón, derecha ahora arriba. Es indudable que se siente mejor de contra el tucumano. Si Cuellar no va, se le hace complicado. Busca desde afuera con esa derecha y repite ahora Cuellar sin llegar. El perfil de la pelea, el común denominador fue esta distancia, la media y larga. Y cuando ha achicado Cuellar, allí sacó las claras ventajas. Con mayor despegue, variedad de golpes, combinaciones y velocidad. Amagaba arriba, llegó abajo con la derecha Cuellar, otra vez abajo. Buenos golpes a los planos bajos de Juárez. No reacciona el tucumano. Hay pasividad en el tucumano, que ahora llegó con la derecha. Y es lento realmente el tucumano. Hay una diferencia de velocidad tremenda. Allí está la clave de la pelea. Claro, y en la variedad de trabajo, obviamente. Mayor velocidad, mayor potencia. Pero el Tucumán está ahí, tratando de llevar la pelea. Esto es lo que tiene que hacer el hombre de Tucumán. Pero no lo hace, recién en ráfaga solamente. Así es, son centésimas de segundo, ni siquiera es minutos, ¿no? Fallaba Cuellar cuando salió de las cuerdas. Trabaja mucho mejor Juárez, es más calculador sobre los envíos de su rival. Lo hizo ya en dos oportunidades en esta vuelta, llegando claramente con la derecha. Amaga a meterse Cuellar, llegó con la derecha Juárez. Le queda muy poco el sexto round. Bailo Tiandi saliendo de afuera, pitazo. El sexto round ya es historia.